Cuba Información. En su visita a Cuba de marzo, el presidente Barack Obama habló al pueblo cubano de democracia, valores universales y derechos humanos, ayudado por un gigantesco y coordinado aparato de propaganda mediática. Curiosamente, Cuba ha firmado más del doble de tratados internacionales sobre derechos humanos que Estados Unidos. Menos de un mes después, Obama viajaba a Arabia Saudí, aliado histórico de Washington, al que ha visitado, por cierto, 4 veces en 8 años. Allí, donde hay una monarquía absoluta, donde el rey concentra todos los poderes, a Obama no se le ocurrió hablar al pueblo sobre democracia, valores universales y derechos humanos. Los objetivos del viaje fueron bien distintos. Uno, calmar al gobierno saudí acerca del pacto nuclear suscrito con Irán. Dos, asegurar a las monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo la venta de armamento norteamericano. Y tres, neutralizar la amenaza saudita de retirar 700 mil millones de dólares de los mercados estadounidenses si en el Congreso se aprueba una ley que permitiría a las víctimas del 11S demandar a Riad. Y es que los valores universales que en marzo Obama defendió en el Gran Teatro de La Habana, en países como Arabia Saudí, adquieren misteriosamente la forma de petrodólares.